Buenas, que te contamos. Hoy tengo algo interesante que mostrarles. Y no solamente eso, miren esto. Un review así rápido. Oh, vamos allá. Vamos con el unboxing. Bueno, se viene todo esto. Chavo hermoso. ¿Por qué? Ya lo tenemos. ¿Y qué tenemos acá? Ojo. ¿Qué tenemos algo hermoso? Tenemos... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my God! La Steam Deck. Claro que sí. Vamos a hacer rápidamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos... ¿Qué es esto? A ver, a ver. Cargador y el Power Adapter. Ok. Y acá tenemos la consolita. Esta es la Steam Deck OLED de 512 GB. ¿Y qué más tenemos aquí? ¡Wow! Bueno, está la caja. Espectaculares. Bueno, linda la caja, ¿eh? Bastante bonita. A la miércoles. A ver qué tenemos acá. Vamos primero, mirá, ¿eh? Ojo, me gusta el diseño y todo de la cajita. A ver qué tenemos acá adentro. Esta porquería. Ahí vengo. Bien, ahí seguimos. Esto, vamos a hacerlo así. Y así de fácil. Ya lo tenemos, papurri. Yo se lo toco una mano, la verdad. No sé si gaje del oficio o qué, pero acá estamos. A ver, fuki, frikiti, tukiti. Y aquí tenemos el dispositivo. Epa, mira qué sexy que está. Está bueno, está bien. A ver, no es la gran cosa, pero va bien. ¿De cuánto es esta hermosura? Estamos hablando de una... 45 watts. Bueno, no está mal. Y ahora vamos con este. Vamos a abrirlo. Ya está. Entonces ahora, con esta hermosura, tiene un troqueladito acá. El famoso troquelated. Ahí está. Que tiramos y... ¡Ah! Lo tenemos. Vine con case y todo, ¿eh? Y esto, la verdad, está hermoso. No lo quiero tirar. Lo voy a guardar. Ahí lo tenemos. Vamos a sacar esto de encima un segundo. Y acá está. Vamos a agarrar y guardar el cuchicheli. También lo estamos guardando con una mano. Espectacular. Está buena esta navajita, ¿eh? Esta mariposa. Para no se ruine la blade. Y ya está. Y ahora, ¿qué tenemos adentro? Esto está buenísimo, mirá. Mirá qué sexy que está esto. Voy a poner tipo de llavero en algo, ¿eh? Viene con una seguridad para enseñarte que nadie lo abrió ni nada. Eso está buenísimo. Ahora, esto va a ser un parto abrirlo de manera que no se rompa. Así que déjeme un segundito. 3:28 de la madrugada. Se viene, momento de la tru. Oh, yeah. Acá hay que poner un glass, tengo de todo para ponerle, ¿eh? Después les muestro qué cositas tengo. Pero aquí la tenemos. A ver, hola, miren qué lindo que está. Entonces, ¿me puedo ver yo de lo sexy que está esto? Bueno, la verdad, fina, no voy a decir que no, es bastante fina. Está sexy todo esto, está muy bueno. Livianita, no voy a decir otra cosa, livianita, muy ergonómica. A nivel mano y todo, la verdad, está muy bien, se siente bárbaro. El trackpad de este yo lo voy a utilizar, hay mucha gente que no, pero yo lo utilizo. Y vamos a hacer el primer prendido, ¿eh? Vamos a ver cuánta batería viene, que a mucha gente eso le interesa. Esta es la edición nueva, que tiene diferentes luces y todo para indicarnos cómo va. Prendemos. A ver. Voy a dejarlo apretado. A ver, vamos de vuelta. Apretado. Epa. Y a ver qué sucede. A ver, ahí está tirando, creo que va prendiendo. 6 horas y media después. Ahí va. Se siente, escuchan, ¿eh? Mira. Se escucha, ¿no? Tiene vibración el trackpad cuando lo vas usando. Eso está bueno, no sabía que era así. Bueno, ahora termino de prender, les muestro. Bien, ahora esto no se lo pierdan, ¿eh? Porque ahora sí, ya viene el inicio de todo y tiene toda la animación toda resarpada, ¿viste? Welcome, claro que sí. Ya empezamos con lo que es la selección de lenguaje y demás. Así que nada, vamos a hacer la configuración rapidísima y ahora vengo. Bueno,
Ahí ya agarré, me pidió el wifi, me pidió la zona horaria, todas las cositas, y ahora está installing. Tarda 3 minutos y vamos a ver, no sé, por ahí está esperando algo del sistema operativo. La verdad, no freaking idea, pero que lo está haciendo, lo está haciendo. Otra cosa que también van a poder apreciar, ya viene con carga. Viene más o menos con un 3 cuartos de la batería, pero bueno, ahí está. Ahora vuelvo. Bueno, cosita que nos encontramos, ya reiniciado después de la instalación y me está diciendo que soy uno de los primeros que tiene la Steam Deck OLED, wow. Ok, que es uno de los primeros dispositivos de Switch OLED que hay. Entonces esto va a ser un update, tiene un firmware update, va a tardar 7-8 minutitos. Vamos a instalarlo y mientras esto está haciendo esto, yo tengo que mostrarle cositas. Acá tenemos cositas que tengo para la Steam Deck. Hay cositas que también les voy a mostrar por qué elegí esto. Primero de todo, un glass, obviamente. Sí, un tempered glass, ya mismo lo vamos a poner. Una de las cosas importantes de esto es que yo elegí la Steam Deck, y no por el precio, sino ahora le voy a comentar por qué, la Steam Collect, que no es la de 1 TB. ¿Por qué? Porque esto tranquilamente uno lo puede abrir, y aparte de abrirlo, le puede cambiar lo que es el SSD por uno de muchísima mayor capacidad. ¿Y qué diferencia había aparte de esto? Bueno, dos cosas fundamentales. Primera de todas, esta hermosura, ¿sí?, viene ahora mismo con un glass normal, glossy se llama, por eso pueden ver el reflejo de lo que sería ahí mi monitor y acá las luces, bien que yo tengo ahí. Entonces, esto es glossy. Después, la de 1 TB viene con una pantalla que es OLED también, todo lo mismo, pero no es glossy, justamente. Bien, es una pantalla que está hecha para que no haya reflejo. ¿Cuál es el problema de esto? Pierde un poco de calidad. Aunque ustedes no lo crean. Por eso todos los televisores OLED y demás vienen con glossy. Este, por ejemplo, es un televisor OLED. Y como verán, ¿sí?, ahí está, súper glossy. Me pueden ver la mano y todo. ¿Por qué? Porque es así. Se ve mucho mejor. Entonces, una cosa que se puede hacer es comprar lo que es un anti-glare, justamente para que esto no suceda. Pero yo no quería eso. Yo quería mantener esto. Entonces, agarramos con este. Este es de la marca G-Sox. Espero que lo diga bien. O G-Sox. Y una de las cosas buenas que tiene es que es, a ver, esta marca de las más conociditas para las cosas de la Steam Deck, tiene de todo para ella. Y además de eso, tiene la ventaja de que es bastante barato. Y por otro lado tenemos cositas de Play Beetle, que esto la verdad estoy muy muy ilusionado para que lo vean. Más o menos ya lo abrí porque tenía muchísimas ganas de ver qué tenía dentro. Acá viene todo cositas para poner y vamos a ver qué pasa. Esto viene con dos cositos para los Joy-Con, ¿sí? Los Joy-Con, ya tiene muy Switch, ¿eh? Para lo que son los pedales, ¿cómo lo podemos decir esto? ¿Cómo lo llamamos? Bien, ahora lo vamos a poner. Y esto es lo más importante. Viene con esto. Esto, que parece que fuera armadura para lo que es la Steam Deck, ¿sí?, viene con una temática de la ola de Kanagawa. Como bien ya sabrán ustedes, yo soy fanático del theme ese para Vim, bien, y para VS Code y cualquier editor. Y va a quedar muy sexy en lo que es la Steam Deck. Una de las cosas también que yo estaba considerando es poner una carcasa. No quiero carcasa, realmente, ¿sí? Quiero algo que mantenga lo que es el peso original sin dar mucha vuelta. Y esto, lo bueno que tiene, es que cubre los costados por cositas si se cae, lo que sea. Y si no, siempre tenemos el case, ¿bien? Y ahí está la otra diferencia con la de 1 TB. Esta es la clásica, entra perfecto, todo muy bien, vean que tiene todo recortadito para que nada se apriete ni nada. Pero la de 1 TB, esto se puede sacar y queda mucho más finito también, que por ahí hay mucha gente que lo quiere, pero no hay necesidad, la verdad, no hay ningún tipo de necesidad. Esta, la verdad, está muy linda, mira, tiene acá para meter si querés llevar algunas cositas, como por ejemplo cargadores portátiles y cositas por esa. Vamos a seguir. Bien, vamos a colocar lo que es el glass ahora y les voy a mostrar. Yo no sé si ustedes sabían, yo tenía un negocio de electrónica en su momento, vivía cambiando esto para los clientes y esto siempre viene con tres cosas fundamentales. Esto se empezó a incluir hace unos par de años, no estaba antes, ya se los estoy diciendo. Primero de todo, toallita con alcohol, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un paseíto bien chita por la Steam Deck. Ahí está. Todo súper despacito, todo muy bonito. Vean que esto apenas humedece, deja unas gotitas. Entonces, súper despacito, pasémoslo ahora. Ahí está, listo. Vamos a dejarlo más o menos ahí, no pasa nada. Siguiente cosa que vamos a hacer. Esto viene con un pañito de microfibra, vamos a pasárselo. Y ustedes dirán, Alan, ya está. Sí, pero vieron que hay un tercero. Hay un tercer ítem ahí que les dije que antes no venían y ahora empezaron a venir. Bueno, empezaron a venir desde que dejé de trabajar esas cosas, ¿eh? Entonces, ahí lo tenemos, tuki, sacamos todo muy bien. Y ahora,
¿Qué es esto? Esto se llama un Dust Absorber. Qué nombre que tenés, ¿eh? ¿Y por qué? Esto, literalmente, lo único que es un sticker. ¿Sí? Es un sticker, vos lo sacás y eso se pega en la pantalla. ¿Por qué? Porque, y creo que hice demasiado buen trabajo y no se va a ver. Sí, mira, no hay nada. Es más, se ve más de reflejo que otra cosa. Puede ser que queden pelitos o puntitos, partículas de polvo sobre la pantalla. Y esto es lo que hace justamente es para sacarlo. ¿Por qué queremos sacarlos? Y porque si no se hacen las famosas burbujiñas, ¿sí? Las famosas burbujiñas que nadie quiere. Entonces, miren, vamos a ver cómo se hace. De vuelta, todo con una mano. Hoy, la verdad, impresionante lo mío. Vamos a agarrar, vamos a sacar. ¿Es reutilizable? Sí, se puede reutilizar, no pasa nada. Y esto es así, miren. Agarran, lo apoyan, sacan. Apoyan, sacan, apoyan, sacan, apoyan, sacan. Esto. De vuelta, atajo el G6. Ahí está. Hacemos un poquito más. Todo por las dudas. Ajá. Listo. Y miren, ¿cómo se guarda de vuelta? Se apoya. Y ya está. Un poquito más. Ahí. Bueno, bastante bien. Listo. Y listo. Ya podemos ir ahora sí a colocar lo que sería el tempered glass. Denme un segundito. Ahí vengo. Bien. Ahora, Tempered Glass tiene justamente una partecita aquí, que es el 1. Ven, esto se va sacando. Y esta es la partecita que va a ir contra el vidrio, ¿sí? Entonces, una recomendación mía, por más que ya hicimos todo lo que hicimos, ahí, por ejemplo, no sé si se va a llegar a ver, creo que no, hay una mini pelucita, y a mí se me vuelve loco. Entonces, soplamos un poquito, nada más. ¿Ves? Mirá, mirá las pelusas. ¿Ahí lo ven? Ahí hay unas cuantas, ¿eh? No sé si se ve eso. Esos puntitos que ven ahí, por acá. Ahí está, mirá. Hija de su madre. ¿Sabes? Soplamos un poquito más. Ya está, mirá. Impecable. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, saco esto y lo vamos a cuadrar acá. ¿Pero lo vamos a hacer así nomás? No, porque justamente esta que yo compré, aparte de que viene con dos tempered glass, viene también con esto. Esto está bueno, ¿eh? Entonces, miren, agarramos, esto se coloca aquí, tuki, tuki, espectacular. Entonces, ahora es imposible errarle a poner el glass. Vamos a colocarlo. De vuelta, todo con una mano, ¿eh? Lo hago por ustedes. Entonces, esto lo vamos a cuadrar aquí, tuki. Y vamos a soltar esta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, parece que tiene mucho polvo, no tiene nada. Quédese tranquilo, de la otra parte no hay nada. Entonces, ahí colocamos ahí solamente esta primera parte. Y van a ver, ven cómo se va haciendo cada vez más negrito. Ahí, mirá, ahí va. Ahí va, mirá, mirá, mirá cómo va solo. Eso es lo que queríamos. Ahora lo hacemos aquí, tuki, y solísimo. Mirá cómo va. Esa, lo que es la física. Entonces vamos a ayudarle un cachito nomás. Yo siempre le dejo que lo haga bastante solito para que solito saque todo el aire. Acá vamos a ayudarle un poquitiño nada más. Apenitas, apenitas. Igualmente también viene con esto, ¿eh? Ahí. Ahí está. Yo creo que cuando terminemos esta parte de la izquierda, yo la derecha, va a hacerlo todo casi solo. Estoy viendo también que no haya quedado ninguna burbujita. Mira, acá hay una burbujita. Chiquitita, ahí lo ven, ese puntito. ¿Se puede arreglar? Sí, se puede arreglar porque todavía no lo terminamos de colocar. Justamente por eso lo hago todo tan despacito. Esto se puede levantar y se puede arreglar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sigan viendo. Sigan viendo. Esto es lo que vamos a hacer. En este caso la partícula estaba del lado de adentro. Entonces yo lo que hice fue levantar apenitas el glass de este lado, ¿sí? Ponen la uñita aquí y lo levantan con suma. ¿Ven cómo se van para arriba el aire? Bien, con suma tranquilidad. Ponen el sticker y ahora levantan un cachito y sacan el sticker. Y eso va a quedar pegada la partícula al sticker este. Y ahora sí, ya está. Bien, mira, chau burbujita, se fue todo. Entonces ahora vamos a terminar de ayudarle a esto que se coloque. Así bien despacito. Vamos a seguirle pasando hasta que se quede sin ningún tipo de burbujita ni nada. Bien, ahí vengo. Y gente de mi corazón, no estoy contento, estoy contentísimo. Ha quedado espectacular, ¿eh? Siguiente paso, bueno, aparte de guardar todo este quilombo que acabo de hacer, lo que vamos a hacer es colocar ahora sí nuestros hermosísimos Kanako stickers. Eso, the tip light. Ahora vamos a ver todo lo que nos vino, mirá, los pads que son para los costados, después estos que van a ir para estas hermosuras de aquí, y sí, son conductivos, funcionan bien, y aparte le dan una textura a esto, que la verdad me dijeron muchos que facilita la utilización del trackpad. Después tenemos los triggers. Bien, para estas hermosuras de aquí. Y después esto. ¿Y eso dónde va? Bueno, la hermosísima Steam Deck tiene
dos botoncillos de atrás que los voy a utilizar muchísimo en el ring para usar las potas y para subirme al caballo. Y también tenemos para colocar aquí. Ahí vengo, voy a colocarlo y les voy a dar un review de cómo quedó. Yo creo que no están preparados para algo así, ¿eh? Mira cómo quedó. ¡Hurre! ¡Qué espectacular! Eso, colorito de Kamagawa, my friend. Todo quedó todo cubierto. Los triggers. Acá ha quedado muy bien los trackpads. Ya me puse en los sticks. Sí, se llama sticks. No sé por qué no lo podía decir. Ya está puesto. La verdad, espectaculares. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? Obviamente, voy a prenderlo. Esto me va a pedir que yo me loguee con mi cuenta de Steam. Así que me voy a loguear. Les voy a decir una configuración rápida que vamos a hacer para instalar un juegazo. Bien, ya lo tenemos. Mirá cómo quedó esto, por Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Una super configuration. Van a ir a Steam, van a ir a la parte de settings, van a ir a la parte de descargas, downloads, y quiero que activen esto, ¿sí? Game File Transfer Over Local Network. ¿Qué va a hacer esto? Si ustedes tienen Steam abierto, como lo tengo yo acá arriba, ¿sí? Si ustedes lo tienen abierto y quieren instalar un juego, en vez de agarrar e instalar el juego por los servidores de Steam, va a utilizar tu computadora y utilizar tu conexión de red para descargar el jueguito. Entonces, ahora vamos a agarrar, ¿sí? Yo hay dos juegos que quiero sí o sí en la Steam Deck, el Helldivers, obviamente, y el Elden Ring. Esas dos cosas quiero. Entonces, yo voy a instalar el Elden Ring, gente hermosa de mi corazón. Ahí está. Bien, espectacular. Y vamos a instalar. A ver qué opciones me da. Bien, y acá está. ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Lo quiero hacer en mi computadora o en la Steam Deck? Obviamente en la Steam Deck. Entonces, vamos a instalarlo y aceptamos los trámites y ya estamos. Ya lo está descargando. Así que cuando esto termine, gente hermosa de mi corazón, les voy a decir a ver qué pasó. Bien, 48 GB. Ahí lo tenemos. Y pumba. Bien, y acá estamos con el primer juego, el Elden Ring, claro que sí. Pero ojo, estamos a unos 49 frames más o menos, CPU 55%, GPU 82, ni siquiera vale el 100%, RAM 9 de los 16, VRAM 4 GB y una batería del 30, pero estoy enchufadito ahí, lo estoy dando, ¿viste? Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta. Este juego, así como lo ven, ojo, ¿eh? Ojo, miren, vamos a ir a la parte del system. Epa, sí, me tengo que acordar, che. Muy switch todavía, ¿eh? ¿Se puede táctil acá? ¡Apa! Se puede táctil ahí, ojo, ¿eh? Bien, agarramos, vamos a ver cómo está la configuración. Estamos en 720, máximo ray tracing y quality en high. ¡Ojo! ¡Ojo de los ojos! Están dando súper, súper bien, la verdad, ¿eh? Tuki, y ahí lo tenemos. La verdad, ahí está, a unos 37 frames para estar con ray tracing, todo al máximo y toda la cosa. Esto es un lujo, ¿eh? En serio se lo estoy diciendo. Esto es un lujo y se ve hermoso. Una cosa que podemos hacer, no sé si lo sabían, si ustedes tocan acá, te van a la parte de performance. Este es el primer overlay. Tenemos, si no, uno más simple, solamente los frames. Después tenemos un poquitito más grande, ¿eh? Ojo. Y después tenemos ya el nivel completo. No hay necesidad. Yo creo que con nivel 2 estamos más que sobrados. Se pone ahí, no molesta para nada y lo podemos ver. También esto se puede guardar cualquier configuración que hagamos ahora por videojuego. Eso está genial. Podemos poner límite de frames. Después podemos justamente deshabilitar el frame limit para que vaya más de 90. Permitirle que haga tearing. Bueno, cositas, ¿no? Cositas. Y es más, podemos agarrar y poner al máximo el GPU. Bien, dando también que ande un cachito más rápido el juego. Podemos ponerle sharpness, podemos ponerle de todo. De todo, de todo. Pero miren, vamos a poner el default. Vamos a dejarlo tal cual está. Vamos a sacarlo de mano en el CPU. Ahí está. Y listo. Lo tenemos. Bien, yo lo dejaría así. No hay necesidad de otra cosa. La verdad, anda demasiado bien. Y obviamente esto se puede configurar para que ande cada vez mejor, ¿no? Pero bueno, la verdad, yo creo que así anda muy bien. Y una recomendación para este tipo de juegos, cuando estás jugando algo que querés jugarlo a la máxima calidad y todo que el otro, te va a andar mucho mejor si haces esto. Y dejamos en 30. Bien. Ahí está. 30 FPS clavados. Y la verdad, se ve muchísimo más fluido.
Y ahora es como lo jugamos en consola, prácticamente. Así como se juegan las consolitas, hermosos miden, pero son. No hay mucha diferencia. Si ustedes jugaron, por ejemplo, en la Play 4 o el Bloodborne, es 30 frames. Así que queda igual y miren, clavado los 30 frames. Y no solamente eso. Ha bajado muchísimo el tema del ventilador y demás. Otra cosa que me acabo de acordar, que también se puede hacer. Vamos a ver si lo encuentro. Tenemos el TDP Limit. ¿Qué es esto? ¿Cuántos watts puede utilizar la consola? Si nosotros quisiéramos esto, lo podemos ir bajando. ¿Ven? Ahí sigue, ahí está. Sigue en 29, 30, ¿ven que ahí divaga? Bueno, le podemos poner 8 watts, gasta menos, consume menos, por lo cual, ¿qué pasa? Temperatura menos y también batería menos, ¿sí? Utiliza menos batería para funcionar. Entonces, esto lo podemos hacer y podemos ir jugando. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? 14 frames, 10 frames por segundo. Esto no, 5, olvídense. Yo creo que 8 para el Elden Ring va bien. Y ahí lo tenemos. 30 frames, anda igual que antes, solamente que ahora consume muchísimo menos. ¿Sí? Mucho menos. ¿Qué es todo? Y si ven algo que les tengo que mostrar que se van a volver locos. Primero, yo puedo pegarle acá. ¿Sí? Esto se suspende. Esto es algo que, por ejemplo, la Asus ROG no lo tiene, o la Legion. Y yo le pongo de vuelta, Tuki. Esto se enciende y quedas donde estabas. Tiene modo sleep de juego. Eso no lo tienen las otras. Esto es una locura. Y de vuelta, esto que acabamos de hacer, todas estas configuraciones, podemos agarrar, puedo tocar acá, dejo todo tal cual está, ¿sí? Idéntico. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar el overlay y vamos a poner using per game, Tuki. Y ya está, ya tengo para jugar el The Ring. Y otra cosa muy interesante, al menos de la OLED, bien, que no dijimos. System. Vamos a la parte, creo que era aquí. Y HDR, gente. Esto está andando con HDR. Ahí lo tenemos. Y es más. Es más el HDR de esto que la que tengo en mi televisor. Esto va hasta 1000. Y Tuki. Ya lo tenemos. Así que sí, está andando también el juego en HDR. Bien, ¿no? ¿Cómo lo ven? Y vamos a ver una cosita muy interesante ahora, que es una de las razones por la cual lo compré. Bien, y vamos a ello. Le voy a mostrar una de las cosas que más me interesa. Vemos aquí, Power Switch to Desktop. ¿Qué será esto? Bueno, ahora van a ver. Nosotros vamos a agarrar, vamos a darle 2 segunditos, porque es muy rápido realmente la transición, y ya está, tenemos Linux. No necesito, esto es Linux. Podemos instalar Vim, podemos instalar VS Code, podemos instalar lo que quieran. Yo, por ejemplo, ahora rápidamente, ¿no? Tengo un Firefox instalado, así nomás. Lo que quieran, es Arch Linux. Anda buenísimo, realmente. Como verán, la computadora anda muy rápido. Me encanta. Y no sé, estoy contento, muy contento. Y último tip de todo, digamos que tenemos un juego como este, que dice que no es compatible, bien, o que puede llegar a tener un problema de compatibilidad. Vamos a agarramos a ir a ruedita, van a ir a Properties, y en la parte de Compatibility van a poner Forced User Specific Steam Play Compatibility Tool. Y esto es lo que instalamos hoy, el Proton, ¿sí? Van a poner Proton Experimental, y si ese no anda bien, la última versión de Proton. Y listo, con esto le tiene que andar todo perfecto. Bueno, gente, entonces eso ha sido la review para lo que es la Steam Deck OLED de 512 GB. Espero realmente que les haya gustado, que les haya servido, porque les di unos tips bastante interesantes. Y acá viene un tema tipo de pregunta, ¿no? Gente, ¿quieren ver más de este tipo de videos? ¿Les gustaría, por ejemplo, más tips sobre cómo optimizar la consola? ¿Mejores programas que podemos instalar? Algunos interesantes que tengo ya en mente. También, ¿les interesa ver ese tab de cómo hacemos para meter nuestra configuración de Gentleman Programming de Vim dentro de esta consolita? Y vean también cómo lo voy a utilizar para trabajo en el exterior. Ustedes me dicen, ¿qué onda? Pero por ahora, yo me voy a ir a jugar al Elden Ring.